El Laboratorio Nacional de Salud procesó muestras respectivas de la viruela símica, dando como resultado la confirmación de dos nuevos casos de la viruela del mono en hombres de 29 y 31 años residentes en Chimaltenango, Guatemala. Según el Ministerio de Salud, el paciente de 29 años reporta haber iniciado con síntomas el 15 de septiembre, en tanto el segundo el 12 de septiembre pasado. Con estos dos nuevos casos, la cartera de salud detalló que en total se contabilizan 15 casos, de los cuales 6 se encuentran recuperados, 33 personas más han sido descartadas, cuatro permanecen como casos probables y uno en investigación. El pasado miércoles 3 de agosto se detectó el primer caso de viruela del mono en Guatemala en un hombre de 31 años residente en la ciudad de Guatemala. Este primer contagio ocurrió cuando el paciente acudió a una fiesta en Antigua Guatemala, zacatepeques y estuvo en contacto con un extranjero. Desde el anuncio de este primer contagio han transcurrido 49 días y en el país ya se contabilizan 15 casos con los confirmados este 21 de septiembre.